Radio Costa. Radio Costa. Cubrir Noticias, la información regional más oportuna y veraz. Amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos a Información Presente para este día, hoy que es lunes. Es 12 de septiembre de este año 2016, semana 37, día del año 256, días por transcurrir 110. Temperatura máxima 29 grados centígrados, la mínima de 19, cielos principalmente soleados y con posibilidad de lluvias. Tenemos la información lista para esta tarde. Comenzamos y en información de corresponsales para Unir Noticias. Les saludamos con mucho gusto a nombre de Andrés Ramírez Pelayo, Aide López Lambila, Marco Corral, Enrique López, Guillermo Tomar Vázquez, Héctor Guerrero Tetos y Marisela Ortega Pérez a control de audio y micrófono. Y te saludo con mucho gusto a nombre de nuestro patrocinador oficial, que es el Sanatorio Autlán. Ellos que te ofrecen consulta médica general y con especialistas de traumatólogo, dermatólogo, oftalmólogo y mucho más. Están en José María Mercado 25, aquí en Autlán, teléfono 38-201-63. Comenzamos con la información de este día lunes. Aquí está lista. Tenemos información que nos va a presentar Enrique López. Alcalde de El Brullo presentó su primer informe. Escuchemos aquí la información en las notas principales. La noche del pasado viernes 9 de septiembre, el presidente municipal de El Brullo, Jesús Chagoyán Hernández, rindió su primer informe a la ciudadanía grullense, donde destacó obras de infraestructura urbana, de salud, educación y deportivas. La sesión ordinaria del ayuntamiento tuvo lugar en la explanada del Palacio Municipal de esta localidad, donde el primer edil, a través de un video, hizo mención de su compromiso con la sociedad grullense, resaltando su compromiso con las personas que viven en vulnerabilidad, las cuales, dijo, tanto ellas como los niños del municipio requieren de una especial atención. Para ello dijo que en el municipio se tienen registrados 91 adultos mayores, los cuales reciben becas que favorecen al bienestar de los adultos mayores. En el tema de la educación precisó Chagoyán Hernández que actualmente se han realizado diversos apoyos para los alumnos que cursan desde preescolar hasta preparatoria, en donde se han beneficiado con becas, bicicletas, mochilas con útiles escolares, entre otros. En el municipio dijo que 60 personas ya cuentan con un título de propiedad y se encuentran en proceso otras 86. En materia de salud, destacó que todas las casas de salud se encuentran equipadas y brindando el servicio que se requiere. Asimismo dijo que están trabajando para que los grullenses cuenten con más y mejores servicios de calidad. Resaltó en su informe la importancia de construir un basurero municipal en el que, además del Grullo, también es utilizado por los municipios de Limón, Ejutla y Unión de Tula. Por último señaló que se están realizando obras de pavimentación en diferentes calles, así como empedrados y otras acciones en las comunidades de este municipio. Al final del informe, en representación del Gobierno de Jalisco y director de Regiones Prioritarias de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Luis Jorge Mojarro García, hizo hincapié que el Gobierno del Estado ha trabajado junto con el Gobierno Municipal, buscando que cada uno de los habitantes de este municipio tengan más apoyos. Para Unir Noticias, Enrique López. Tenemos más de la información en este día lunes desde aquí, desde Avenida Hidalgo 111, en la letra C, desde Autlán de la Grana, Jalisco. Gracias por estarnos escuchando vía internet, www.radiocosta.com.mx. Tenemos más de las principales, vayamos a ella. La presidenta del DIF, El Brullo, rindió su informe de actividades. Esta información la presenta Enrique López. En la explanada de la Presidencia Municipal de El Brullo, el pasado viernes 9 de septiembre, la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Marisol Quintero Uribe, rindió su primer informe de actividades en el que destacó a la familia como su principal reto, resaltando su interés por apoyar a los adultos mayores y a niños en estado de vulnerabilidad. En el informe, la Presidenta destacó las obras y las acciones realizadas durante este primer año, entre ellas la última realizada el pasado viernes en la que inauguró la guardería Gabriel Gómez Michel, la entrega de apoyos a estudiantes y adultos mayores, indicando que el DIF municipal apoyó a estudiantes con desayunos escolares en el que cuentan registrados más de 1.300 niños. De igual manera, indicó que se desarrollaron diferentes acciones en cuanto a la seguridad de la familia y al maltrato,
Es a través del apoyo con desayunos escolares a niños que se ubican en los albergues para jornaleros migrantes. Destacó que para el segundo año seguirán buscando bajar programas que apoyen a la familia gruyense. Al informe asistió en representación del DIP Jalisco la directora del sistema DIP Jalisco, Beatriz Adriana García Salazar. Para Unir Noticias, Enrique López. Seguimos adelante con la información de esta tarde. Antes tenemos pausa comercial y ya volvemos a Unir Noticias. Radio Costa 780. La 1:18. ¿Qué necesitas para alcanzar el éxito? Sanatorio Auckland te invita al diplomado PNL para el éxito personal, con dos modalidades, de martes a jueves comenzando el 13 de septiembre o sábados y domingos, iniciando el 17 de septiembre, con un desarrollo personal Sanatorio Auckland. Para mayores informes e inscripciones en Sanatorio Auckland, José María Mercado número 25, teléfono 38-201-63 o al celular 317-101-7230. Gracias al taller certificado Nissan, mi auto siempre está como nuevo. Además, puedo hacer la cita por teléfono. Confía en los expertos. Nissan Rancagua Outland. Experiencia que da confianza. Realiza tus citas al teléfono 317-381-4009. 317-381-4009. Taller certificado Nissan. Es un placer atenderse. Experiencia que da confianza. Nissan Rancagua. Mi gente, estamos en el programa Activa tu Paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llamas? Lupita. ¡Ah, soy mi raza! Y en la otra línea, aquí en Toño. ¡Hey, Lupita! ¡Ándale pues! ¿Qué quiere decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet, nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. ¡Es bien fácil! Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.mx. Su participación también cuenta en México. XCLD, primera y única. Esta es la información para esta tarde de Unir Noticias y vayamos a escuchar la que nos presenta Enrique López. Analizan compromisos de Vamos Juntos en Autlán. El mediodía del pasado viernes, el secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, se reunió con el alcalde de Autlán de Navarro, Fabricio Israel Corona Vizcarra, así como representantes de los municipios que integran las regiones Sierra de Amula y Costa Sur, para realizar una evaluación del programa Vamos Juntos. Dicha reunión se llevó a cabo en el Centro Universitario de la Costa Sur. Al respecto comentó: una evaluación acerca de cómo vamos con el ejercicio de Vamos Juntos. Para nosotros es importante mantener la comunicación con la población y estar muy al pendiente de lo que el presidente municipal esté observando, no solamente en el municipio, sino en la región en su conjunto. Entre los temas que se trataron, resaltaron el de la ampliación de la carretera federal 80 y la estatal El Grullo Ciudad Guzmán, además de los problemas que aún continúan en la localidad de Punta Pérola. En el caso de Tenacatita, indicó: la playa está liberada. Lo que tienen en problema es la propiedad privada. Ahí tienen algunos juicios que han ganado. Bueno, el gobierno debería ser vigilante de que se les restituyan a ustedes su patrimonio y eso no se ha dado. Fiscalía está diciendo que por órdenes del gobernador, la persona que entre se lo lleve. Para Unir Noticias, Enrique López. Tarde con 23 minutos y vamos con más de la información y esta lista a la que nos va a presentar Andrés Ramírez Pelayo. Realizaron marcha por la familia en Autlán. Aquí está la nota. El divorcio sin expresión de causa, entre otras disposiciones. El capítulo Autlán del Frente Nacional por la Familia se sumó a las 120 ciudades que marcharon en todo el país para hacer públicas sus consignas en contra de la reforma constitucional propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, y en donde se abordan los temas de matrimonio igualitario, la adopción por parejas homosexuales, la identidad de género, el divorcio sin expresión de causa, entre otras disposiciones. La movilización comenzó en el Jardín de la Alameda, alrededor de las 17 horas, y de acuerdo con el informe de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos, transcurrió en orden, sin incidentes, y contó con la participación de alrededor de 200 personas, que desfilaron en silencio por las calles principales de la ciudad, para concluir con un mitin en el Jardín Constitución, donde dirigieron un mensaje a la comunidad, exponiendo sus consignas.
La dependencia de seguridad señaló que los servicios se retiraron a las 19 horas, una vez concluido el evento. Para Unir Noticias, Andrés Ramírez Pelayo. Y recordar las efemérides de la semana número 37. Y aquí está la información que nos presenta Guillermo Tobar Vázquez en voz de Andrés Ramírez Pelayo. El 12 de septiembre de 1904, el decreto número 1059 del Congreso del Estado erigió la municipalidad de Cihuatlán en el sexto cantón, cuya cabecera era Autlán. El 14 de septiembre de 1917, el general Agustín Olachea remitió al presidente municipal de Autlán, Manuel González Cosío, la cabeza de Roberto Moreno, lugarteniente de Pedro Zamora, a fin de que fuera identificada para dar parte a la superioridad, hecho lo cual es entregada a la señora Adela Arias, viuda de Blake. El 14 de septiembre de 1982, el Congreso del Estado autoriza al Ayuntamiento de Autlán, mediante el decreto 11.006, para que adquiera un terreno ubicado en la calle José Antonio Torres, en aquella población, y lo dona a la SEP, para que se destine a la construcción de la escuela primaria Narciso Mendoza. El decreto sería publicado el 12 de octubre siguiente. El 14 de septiembre de 1998, en el marco de las fiestas patrias, se inaugura el ciclo de conferencias sobre historia regional, con la participación del maestro Antonio Latorre y cronistas municipales de Jalisco en la Casa de la Cultura. En sesión solemne de Cabildo, se entregan las llaves de la ciudad al hijo predilecto Antonio Latorre, en el prestíbulo del Centro Escolar Chapultepec. El 15 de septiembre de 1999, minutos antes de que iniciara la ceremonia del grito de independencia, el presidente municipal, Javier Galván Guerrero, acompañado por los municipios, funcionarios gubernamentales y docentes, la Junta Patriótica, representantes de diversas organizaciones sociales y numeroso público, declara concluidas e inauguradas las obras de restauración y remodelación del Palacio Municipal, rescatando su estilo anterior y su torrecilla del reloj. El 16 de septiembre de 1903 se inaugura el alumbrado eléctrico de la ciudad, causando gran curiosidad entre los vecinos, que salían de sus casas en la noche solo para admirar el espectáculo de que las lámparas se encendieran solas. El 16 de septiembre de 1910 se inaugura el primer centenario de la iniciación de la independencia de México. Hubo veladas literarias y musicales, paseos por la Alameda y el Cuajinque, y se ofreció la primera misa en el Templo de la Purísima. Luego de la matiné es inaugurada la obra del techado del Mercado Juárez, proyecto realizado por don Agustín Mardueño Michel y realizada por el carpintero don Macario Uribe, el cual permaneció en buenas condiciones hasta el año de 1953, en que fue destruida por un incendio. El 17 de septiembre de 1917 nace en Autlán don Ernesto Medina Lima, quien en 1962 fue director, publicista, locutor y fundador de la radiodifusora XELD de Autlán, regidor del Ayuntamiento de Autlán entre los años de 1965 a 1987, secretario y síndico durante 9 años, corresponsal del diario El Informador de Guadalajara de 1971 al año 2000 y oficial del Archivo Municipal desde el año 1990 hasta su muerte. El 18 de septiembre de 1735, Felipe V designa al obispo de Guatemala, Juan Leandro Gómez de Parada Valdés y Mendoza, para cubrir la vacante en el obispado de Guadalajara. Este obispo fue hijo de don Ginés Gómez de Valdés, dueño de la hacienda de Huacapán. El 18 de septiembre de 1944 se pone en servicio el Centro Escolar Chapultepec, el más grande de los construidos por el gobierno del general Marcelino García Barragán, en el que se concentraron 2 escuelas superiores y 2 elementales, cuyo alumnado quedó distribuido en 2 departamentos. El 18 de septiembre de 1998 se realiza en la Casa de la Cultura un encuentro de historiadores en el marco de las fiestas patrias, con la participación de la maestra Lilia Oliver Sánchez, la maestra Ana María de la O Castellanos, don Ernesto Medina Lima y el ingeniero Ignacio Gómez Cepeda, con el maestro Jesús Medina García como moderador. Con información de Guillermo Tobar Vázquez, informó para Unir Noticias, Andrés Ramírez Pelayo. Notas principales de este día para Unir Noticias. Y vamos adelante con las policíacas que ya también están preparadas. Adelante. Esta es la información policíaca y la va a presentar Aide López Ramila. Se suma otra víctima al accidente que tuvieron futbolistas de Ayotitlán. Escuchemos. Una víctima fatal más se suma al saldo del accidente ocurrido en Juchitlán a los jóvenes del equipo de fútbol de Ayotitlán el pasado domingo. La madrugada del pasado viernes, la noticia del lamentable fallecimiento de Rigoberto Brambila Santana,
de 17 años de edad, estremeció la comunidad de Ayotitlán y sus alrededores. El día del percance resultó con heridas considerables y fue trasladado de emergencia a Cocula. Para de ahí, debido a la gravedad de sus lesiones ya que se encontraba en estado de coma, llevarlo hasta un nosocomio en la ciudad de Guadalajara donde lograron estabilizarlo. Sin embargo, nunca reaccionó. Según información extraoficial, estaba siendo intervenido quirúrgicamente en busca de lograr que recuperara su salud. Lamentablemente no resistió y perdió la vida. Su cuerpo se estará velando en Ayotitlán. Otros dos jóvenes víctimas del accidente siguen hospitalizados. Presentan fracturas en pies, piernas y cadera. Ambos son hermanos y requieren de cirugías, por lo que en su comunidad ya se están organizando eventos para recabar fondos para ayudarles. Informo para Unir Noticias, Aide López Brambila. Por hoy, esta ha sido la información policíaca para Unir Noticias. E inmediatamente está la sección deportiva. La emoción, la alegría, las proezas están en la información deportiva. Aquí estamos con la sección deportiva e información de Héctor Guerrero Tetos a Unir Noticias y pasamos con Andrés Ramírez Pelayo a conocer toda esta información, los resultados de fin de semana. En actividad del fin de semana, como parte de la ida de las semifinales de la Liga Regional Centenario de Oro para mayores de 50 años, correspondientes al Grupo A, la Ciénega perdió por 2-1 con el Zaragoza de Tenamaxlán y las Chivas de Autlán ganaron por la mínima 1-0 sobre el PSV de Autlán. En el Grupo B, Unión de Tula perdió en su cancha por 3-1 ante Cáscara del Grullo, mientras que la Amistad del Grullo también perdió como local, esta vez por 2-1 ante el Cruz Azul de Mezquitán. Cabe mencionar que el próximo 16 de septiembre, por motivo de las fiestas patrias, no se tendrán partidos programados. En más resultados, como parte de la Copa Telmex 2016 en su categoría femenil, las selecciones de Autlán de Navarro y Mascota empataron 3-3 en la cancha de la Unidad Chapultepec, quedando al global por 6-3 en favor de las autlenses. El próximo partido de la selección femenil de Autlán será este sábado como visitante ante el similar de Ciudad Guzmán. En la Liga Municipal Infantil de Autlán, luego de que se definieran a los campeones de cada categoría, el pasado sábado se llevó a cabo un torneo amistoso en el marco de las fiestas patrias. En la categoría Chupón, Alianza de Fútbol derrotó por 6-0 al Atlas Cruzeiro, así como en Minipony, que se impuso por 3-2. En la misma categoría Minipony, Atlas Cruzeiro venció por 7-1 al Ladrillero Juniors. Con información de Héctor Guerrero Tetos, informó para Unir Noticias, Andrés Ramírez Pelayo. Así llegamos al final de las deportivas de esta tarde y también de Unir Noticias, agradeciéndoles a nombre de todo el personal, especialmente corresponsales y quienes están presentes cada día en darte las notas, los corresponsales que están contigo día con día para mantenerte bien informado. A nombre de ellos, como de sus amigos de Sanatorio Autlán, que les ofrecen consulta médica general y con especialistas de traumatólogo, dermatólogo, oftalmólogo y mucho más, ubicados en José María Mercado 25, teléfono 38-201-63. Sanatorio Autlán trajo para ti Unir Noticias. Gracias, su amiga Marisela Ortega Pérez. A nombre de todo les desea lo mejor en este día lunes. Gracias, pásesela bonito, buen provecho, feliz inicio de semana. Está usted bien informado. No te pierdas la próxima edición de Unir Noticias, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Radio Costa 780.